Muy amados, muy amadas, qué alegría, qué gozo podernos encontrar en este espacio santo, sagrado, no por nosotros ni porque nosotros tengamos la capacidad de hacerlo, no, es pura gracia del Señor que nos invita a entrar a su casa, nos recibe con tanto cariño, con tanto amor, nos da la bienvenida. Si está usted viviendo en la ciudad de Quito, venga a la presencia del Señor. Acurrúquese en lo calientito de su morada, bendito sea el Señor. Si usted está en Guayaquil, venga a la presencia del Señor. Sienta la frescura que el viento del Señor nos da a cada uno de nosotros. Dios tiene todo lo necesario para acudir en nuestra ayuda y atender todas aquellas cosas que nosotros precisamos. Bienvenido, mi hermano, bienvenida a la presencia del Señor. Bienvenida a este tiempo de adoración, de exaltación, a este tiempo de ejercitarnos espiritualmente. Decía el apóstol a Timoteo, y lo leímos en esta semana, ejercítate en la piedad. Eso significa sacar de alguna forma algo de músculo espiritual, de tal manera que nosotros podamos estar preparados para la venida del Señor, de tal manera que nuestras lámparas siempre estén aprovisionadas de aceite. De tal manera que cuando nosotros escuchemos el clamor de medianoche, ¡ya viene el novio!, no tengamos miedo, estemos seguros, estemos tranquilos, estemos seguras y tranquilas, nos levantemos y salgamos a su encuentro y no nos pongamos en ese rato a ver, híjole, ¿dónde está el aceite? No vamos a llegar, no hay suficiente claridad y luz en nuestras lámparas como para emprender el camino hacia el encuentro con el Rey. Que no nos pase eso. Por eso estamos acá, querido hermano, querida hermana, para que nosotros estemos apercibidos. ¿Dónde hacemos este ejercicio de adoración? Permítame, estoy leyendo Ezequiel, capítulo 45, versículo 2, dice lo siguiente: instrucciones para la construcción del templo y para el altar, instrucciones para saber cómo se debe adorar. Miren este anuncio profético que apuntaba ya a Jesucristo y a la adoración en espíritu y en verdad. Me encanta lo que dice. De este terreno que se va a consagrar, que se va a apartar, un área cuadrada de 250 metros por lado, alrededor del cual quedará un espacio libre de 25 metros de ancho. Esta será el terreno del templo. Es un terreno para los sacerdotes que sirven a Dios en el templo. Es lo que hacemos en este espacio. Sacerdocio real en servicio a Dios en esta su casa espiritual. Se apartará este terreno de 12 kilómetros y medio de largo por 5 de ancho. Este terreno será para las casas donde habitan los sacerdotes y para el templo. Por lo tanto, será considerado terreno sagrado. Aleluya. Estoy leyendo el versículo 3 y 4 de Ezequiel 45. Mis amados, mis amadas, nosotros hacemos de este tiempo un tiempo y un espacio sagrado. Lo hemos consagrado para servir al Rey y dice que tiene medidas de longitud, medidas de anchura. Nosotros también tenemos, como usted siempre ha notado, medido también el tiempo y el espacio que vamos a dedicarnos a servir al Señor. ¿Qué significa medir este tiempo? Significa que nosotros ponemos total atención a servir únicamente a Dios. Siempre es oportuno traer el ejemplo de Marta y María. Marta, porque tenía a Jesús en la casa, pensaba que era suficiente y se ponía a hacer esta otra cosa. De cuando en vez le regresaba a ver a Jesús, a ver si alguna enseñanza captaba, pero pronto iba a ver por qué se le quemaban alguna cosa o tenía que poner la mesa y después otra palabrita por ahí y pronto salía porque alguien estaba entrando, qué sé yo. En medio de las ocupaciones trataba de atender a algo. En cambio María, ella no. Dejó de hacer todo, se sentó a los pies del maestro y no cesaba de mirar sus ojos y escuchar lo que salía de su boca. Lo que sale de la boca del Señor era alimento espiritual y emocional para ella. Estaba extasiada en el Señor con atención plena.
no estaba distraída. Bien dijo Marta, ay, esta mujer está dedicada a una sola cosa, no hace como yo, que hago varias cosas a la vez. Soy maga. Dile a Jesús que me ayude. Jesús le dijo, hay una cosa que es importante y merece toda nuestra atención. María ha sabido escoger lo que es prioritario, lo que es importante. Y haremos las cosas entre todos después. Ahora, la palabra del Señor debe ocupar un espacio sagrado en tu tiempo, en tu terreno. ¿Cuál es tu terreno? ¿Cuál es tu terreno sacerdotal? Tu cuerpo. Este territorio es territorio santo, dice el apóstol Pablo. Y si es territorio santo, entonces se lo dedico al Señor. Este tiempo medido, de más de una hora que nosotros estamos juntos, vamos a prestar atención completa, plena, a lo que el Señor tiene para decirnos. Vamos a prestar atención también a lo que brote de nuestro corazón, identificando aquellas bondades del Señor que se han manifestado a nosotros, haciendo un inventario y, como dice el Salmo 103, bendiciendo con nuestra alma al Señor. Bienvenidos nuevamente al altar familiar. Vamos a adorar al Señor. Vamos a dedicarnos este tiempo y hacer ejercicios espirituales en serio, ¿sí? No así entretenidos, en serio, con toda la pasión, con todo el amor. Nosotros acá somos una herramienta de Dios para servirle a usted, para que usted cumpla esta función sacerdotal, para que usted tenga esta disciplina espiritual. Por eso queremos animarle a que saque mucho provecho esta hora y media. Si usted va y golpea las puertas del canal de televisión tal o del canal de televisión aquel y le pregunta, muy buenas, tenga la bondad, yo necesito una hora y media en su canal para orar. Claro, le van a decir, ¿cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale? Vaya, pregunte, pregunte así por curiosidad. Mire, ese es el recurso que Dios tiene para nosotros. Es el recurso que Dios tiene para nosotros y lo ha hecho por gracia, lo ha hecho por amor. Entonces no podemos nosotros descuidar este recurso. Debemos valorarlo minuto a minuto y segundo a segundo. Aprovechando que la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, el remanente, se junta para adorar. Entretejer esos sentimientos, entretejer el espíritu y levantar este altar de adoración espiritual. Yo aprovecho al máximo y no sabe el fruto que saco de poder estar aquí sirviéndole a usted, mi querido hermano, mi querida hermana. Así es que adelante, vamos a seguir adelante. Sí, Señor, bendiciendo el nombre de nuestro Padre Celestial. Y es lo que le propongo que hagamos en este momento. Escuchemos esta alabanza para que nosotros nos activemos y digamos, no puedo dejar de hacer esta disciplina, no puedo parar. Ya puedo ver los frutos en mi vida de cuánto el Señor ha hecho al yo dedicarle este tiempo. Quiero más. Escuchaba una canción que decía, si tengo leña, voy a echar más leña. Si hay amor, voy a echar más amor. Quiero conocerte más profundamente, Señor. Por eso no paro. Y seguimos adelante. Cantemos esta alabanza al Señor y sigamos adelante bendiciendo su santo y precioso nombre. Luego de la alabanza, empezamos nosotros a alabar al Señor con nuestra voz, con nuestra inteligencia, con nuestro cuerpo, con nuestro talento. Cantemos esta alabanza. Adelante. Seguiré adelante, puesta mi mirada en aquel que pudo rescatar mi alma. Seguiré adelante, aunque el diablo trate con mil artimañas desviarme de ti. Seguiré adelante, aunque la tormenta sea tan violenta que hunda mi barca, y aunque naufragando en el mar me encuentre, sé que Jesucristo en su barco hermoso salvará mi alma. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando
luchando y ganando tremendas batallas. El mundo y sus cosas. Si en algún momento siento que declino, alzaré mi mano y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. Temo a nada si tú vas conmigo guiando mis pasos por el buen camino. Vaya donde vaya, yo estaré seguro porque tu presencia siempre va conmigo. No le temo a nada, no, ni a la misma muerte, pues sé que si muero me uniré. Cruzaré desiertos y el valle de sombras, y mi alma segura porque vas conmigo, nada temerá. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas. El mundo y sus cosas. Si en algún momento siento que declino, alzaré mi mano y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas del mundo y sus cosas. Si en algún momento siento que declino, alzaré mi mano y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. Seguiré adelante. Ay, y por eso estamos aquí adorándole, porque si no es por su amor, ¿dónde vamos a ir nosotros? ¿Qué nos va a guiar a nosotros? Si nosotros nos separamos de su amor, nos guía el mundo, y el mundo nos guía con toda su maldad, con todo el pecado que hay afuera, pero adentro de nosotros también, y nada bueno sacamos de eso. Venimos a adorarle al Señor para seguir adelante, guiados por su amor, guiados por su Santo Espíritu. Entonces, vengamos, mi hermano, mi hermana, y ofrendemos al Señor este sacrificio de alabanza y de gratitud por tan grande obra que Él ha hecho por nosotros al salvarnos y rescatarnos. Llámenos a partir de este instante al 2244-123, extensión 561 o 557. También puede escribirnos mensajes de WhatsApp al 09-9292-1889. Puede también seguirnos en las redes sociales, estamos teniendo presencia en tiempo real, transmitiendo en este mismo instante a través de nuestro canal de YouTube, Asoma Visión, Canal de Vida. Así lo va a encontrar y abajo puede escribir en el chat su adoración, su alabanza al Señor y nosotros la leemos y la hacemos pública. Puede hacerlo también a través de nuestra página web www.asomavision.com. Padre bendito, todo está dispuesto y todo está listo, Señor. Nosotros hacemos lo que tú nos encargaste, preparar el altar, levantarlo. Ahora es tu pueblo que viene a servirte. Ahora es tu gente, la que tú levantaste, Señor, la que tú salvaste, la que tú redimiste a precio de sangre.
para convertirlo en un pueblo de linaje sacerdotal al servicio primerito de Dios. Y luego entonces, luego de este tiempo de hermoso de servirte a ti, serviremos ya con fuerza, con amor, con recursos al prójimo. De esa manera nosotros te adoramos, completando, Señor, el círculo de la adoración a ti y al prójimo. Amarte a ti y amar al prójimo. Llénanos entonces de tu presencia mientras ponemos nuestra adoración y nuestra alabanza en este altar. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Qué lindo, bendito Dios! Empezamos entonces a adorar. Tenemos mensajes que nos han llegado. Mi hermana Judith, mi hermana Marianita, Sarita y otras más. Y ya tenemos una llamada telefónica también para empezar a poner la adoración ante el altar de nuestro Padre. Mi hermana Rosita, tenga la bondad. ¿Qué ofrenda ha traído usted al Señor hoy? Adelante. Buenos días, mi amado Señor. Padre hermoso. De este día de tu santa mano. Amén. Que con tu amor y bendición para que nos vaya mucho mejor. Así será. Bendecida sea amén. Su vida, Pastor Davidito. Gracias, Rosita. Equipo de Asoma Visión y pueblo del altar familiar. Aleluya. Quiero compartir con todos una hermosa poesía a mi Señor, atribuida a la gran poetisa Gabriela Mistral. Que sí nació hoy, que sí nació ayer, que sí nació aquí, que sí nació allá, que sí murió a los 33, que sí murió a los 36. ¿Cuántos clavos, cuántos panes y pescados? Que sí eran reyes, que sí eran magos, que sí tenía hermanos, que sí no tenía. ¿Que dónde está? Que cuando vuelve, yo lo único que sé es que a mí me tomó de la mano cuando más lo necesitaba. Aleluya. Me enseñó a sonreír y agradecer por las pequeñas cosas. Me enseñó a llorar con fuerzas y dejar ir. Me enseñó a despertarme saludando al sol y acostarme con la cabeza tranquila. Gracias. A caminar muy lento y muy descalzo. Me enseñó a abrazar a todos y abrazarme a mí. Me enseñó mucho, me enseñó todo. Aleluya. Me enseñó a quererme con ganas, a querer a quien tengo a mi lado y amén. A mi mano. Amén. Me enseñó que siempre está hablando en lo cotidiano, en lo sencillo, a manera de mensajes, y que para escucharlo tengo que tener abierto el corazón. Me enseñó que aún gracias o un perdón lo pueden cambiar todo. Amén. Me enseñó que la fuerza más grande es el amor y que lo contrario al amor es el miedo. Me enseñó cuánto me ama. Gracias. A través de mil detalles. Me enseñó que los milagros sí existen. Me enseñó que si yo no perdono, yo soy quien se queda prisionera. Y que para perdonar, primero tengo que perdonarme. Amén. Me enseñó que no siempre se recibe bien por bien, pero que actúe bien a pesar de todo. Me enseñó a confiar en mí y a levantar la voz frente a la injusticia. Me enseñó a buscarlo dentro y no fuera. Me deja que me aleje sin enojarse. Que salga a conocer la vida, a equivocarme y aprender. Y me sigue cuidando y esperando. Hasta me dejó aprender de otros maestros, sin ponerse celoso, porque es de necios no escuchar a todo el que habla de amor. Me enseñó que solo estoy aquí por un tiempo y que solo ocupo un lugar pequeño. Y me pidió que sea feliz y viva en paz. Que me esfuerce cada día en ser mejor y en compartir su luz, conociendo mi sombra. Que disfrute, que ría, que valore, y que él siempre va a estar en mí. Qué lindo. Que aunque dude y tenga miedo, confíe, ya que es la fe confiar en él a pesar de mí. Gracias, mi Señor. Gracias, Pastor David. Qué lindo. Bendito sea el Señor. Precioso. Qué lindo poema. Bendito seas, Padre. Ay, bendito Dios, me hizo pensar en el ciego de nacimiento. ¿Qué si era por culpa de él? ¿Qué si era por culpa de los papás? ¿Cómo fue que te tocó? Pero tú lo conoces a él, sabes de dónde viene, sabes si es el Mesías o sabes si es un profeta.
Ya basta. Yo solo sé que era ciego. Y me tocó de una forma que nadie puede hacerlo. Y ahora puedo ver. Es todo lo que sé. Si ha hecho eso por mí y además, ahora pudiendo ver, ha cambiado toda mi vida. Solo quiero agradecerle y rendirle todo mi ser. Bendito sea el Señor. Qué lindo. Ese es el más alto conocimiento al que debe aspirar todo ser humano, dice el apóstol Pablo. Erudito, pura basura, dice el apóstol. Hay un conocimiento que es el más alto y sublime. Está al acceso, está libre de todos y de todas. Es el amor. El amor manifestado de Dios en Cristo Jesús. Conocer eso, ay, su anchura, profundidad, longitud, eso es todo lo que debemos hacer en la vida. Y la vida cobra sentido. Y la vida tiene sabor. La vida tiene sazón. Señor, para conocerte, estamos aquí. Bendito sea el Señor. Y juntamos todas las experiencias nuestras de cómo conocerle al Señor. Y a mi hermana Rosita, ese poema le ha alentado para conocer el amor y orientar su fe. Amén. A mí lo mismo. Yo ya lo había leído antes y me encantó. Bendito Dios. Aquí estamos poniendo nuestras experiencias delante del Señor. Al final, Él es. Él es quien filtra todo y Él es quien llena nuestros corazones con la verdad. Bendito seas, Padre Celestial. Mi querida hermana Sarita dice, amado Dios, hoy me presento ante ti para darte gracias porque me has dado un nuevo día. Ay, clemente que eres, Señor, eres tan misericordioso. Siempre puedo confiar en que tu ira es muy lenta si la comparo con la grandeza y rapidez de tu amor. Qué bueno eres para con todas las personas. Se manifiesta ese amor en tus obras. Señor, tu reino siempre será sostenido en el amor y la justicia. Gracias, Papito Santo. En tu reino levantas a los oprimidos y colmas de bendición a todo ser viviente. Muy cercano estás a quienes te invocan. Cumplirás el deseo de los que te temen. Yahvé, guarda a todos los que te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mi preciosa hermana María, traigamos esta ofrenda de amor al Padre Celestial ante su altar. Buenos días, María, adelante. Que Dios me lo bendiga, Dios Pastor Davidcito. Amén. Tengo un nuevo amor. Qué lindo, cuéntenos. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Enamoradísimo. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús, mi amor. Y más que amor, mi dulce paz. Amor puro y poderoso. Yo tengo un nuevo amor. Lo confieso y lo declaro. Jamás imaginé poder hallar. Que el mundo sepa. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús, mi amor. Y más que amor, mi dulce paz. Qué lindo. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero, confesar lo que estoy sintiendo, confesar, mi que amor, ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor, precioso, maravilloso, lindo, Padre. Nuestro amor. Bueno, eres tú, Señor. Para gritarlo milagroso al mundo entero. Ay, gracias, Señor. Tengo una preciosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Danos Salmo tu consejo, 32, papá. Pastor David. Salmo 32. La dicha del perdón. Qué lindo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Gracias, y cubierto su pecado. Amén. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Gracias, y en cuyo espíritu no hay engaño. Que así sea, Señor. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre ti, sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé. Amén. Y no te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gracias, Santo. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Aleluya. Ciertamente,
en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Aleluya. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Amén. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, no, o como el mulo, sin entendimiento. Amén. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Aleluya. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Qué lindo. Bendiciones. Muchísimas gracias, Pastor David. Qué lindo. Me encanta el Salmo 32. Me encanta. Lamentablemente me debo identificar con el mulo. El Señor ha tenido que usar riendas conmigo muchas veces. Mi torpeza ha sido impresionante realmente. Pero la gracia del Señor siempre ha sido más grande. Siempre ha sido más persistente. Y sus riendas son riendas dulces, tiernas y de amor. Me han atraído a su corazón. Aconséjame, papá. Has decidido fijar tus ojos sobre mí. No dejes que pierda esa oportunidad. Encamíname en tu consejo y llévame, Señor, a ser bienaventurado, bendito Padre Celestial, a transitar por las sendas de justicia, de amor y de santidad. Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué lindo. Te adoramos, papá, con tu palabra. Te bendecimos. Y estamos muy contentos de hacerlo. Mi hermana Judith también lo hace, escribiéndonos al WhatsApp. Dice así: bendito Padre Celestial, Dios eterno y glorioso, tú venciste a la muerte, resucitaste con poder. Eres nuestro papito que siempre perdona. Perdonar significa que nos levantamos, no nos quedamos caídos y no seguimos lamiendo nuestras heridas y culpas. Por eso dice el Salmo 32, dicha, alegría, bienaventuranza, aquel que se le ha perdonado los pecados. Entonces nos levantamos con alegría y con gozo, sacudiendo todo lo que tengamos que sacudir. Cada día el Señor está dispuesto a que nosotros vivamos la experiencia del perdón. Así dice Judith y dice además, siempre estás cuando te llamamos, nos abrazas, nos consuelas. Gracias, Señor. Qué misericordioso eres, Yahvé. En el nombre poderoso del Hijo amado, Cristo Jesús, y a través del Espíritu Santo, levantamos alabanza en honor tuyo. Amén. Nos comparte Judith Proverbios 1:22, que dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mí, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ahí está la ciencia, ahí está la sabiduría, las profundidades de todo misterio, de la naturaleza y del espíritu y del amor, están aquí en las palabras del Señor. Por eso es que la adoración que nosotros levantamos es bíblica, porque entendemos que esas palabras tienen ciencia, sabiduría celestial y eterna, nos guían al más alto y sublime conocimiento que es el amor. Aleluya, bendito sea tu nombre. Jessica Cantos desde Guayaquil dice así: gracias Dios por este nuevo despertar, gracias porque tú eres nuestra fortaleza. Cada segundo, minuto a minuto, día tras día, viviré para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Qué linda dedicación, mi querida Jessica, qué lindo compromiso. Nos comparte Jessica el Salmo 121, versículo 7. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Amén. Palabra del Señor. Ya depende de nosotros tener fe y, como dice Jessica, segundo a segundo, minuto a minuto, confiar en que esa palabra se cumple. Declararla. En lugar de llenarnos de miedo, declarar esta palabra. Salmo 121, 7. El Señor está conmigo. Él es quien me cuida. Él es quien me protege. Sea que esté en la casa o que esté en el camino. El Señor es mi protector. Aleluya. Romanos 15, 13.
uno de mis versículos favoritos, dice así: el Dios de esperanza les llene de toda alegría, les llene de toda paz. A ustedes, sí, a ustedes, porque han creído en Él, tienen esa paz, tienen esa alegría. De tal manera que rebosen y abunden en esa esperanza viva por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero vivir así, Señor. Regálame ese don, Padre bondadoso. Nadie ha visto jamás a Dios, dice el apóstol Juan en su primera carta, versículo 12 del capítulo 4. Pero si nos amamos unos a otros, entonces Dios se manifiesta entre nosotros. Y entre nosotros su amor ha de manifestarse plenamente. Juan vivía obsesionado por estas palabras de Jesús: ámense unos a otros como yo los he amado, y mantengan esa armonía y esa unidad, porque ahí el mundo va a creer. Juan vivía obsesionado por eso. Me encanta que sea así, porque así entonces nosotros debemos vivir también. Padre bondadoso, regálanos la gracia de la armonía y de la unidad, comenzando desde nuestras casitas. Pero tenemos que armonizar y unirnos nosotros mismos. Dentro de nosotros que hay armonía, comunión, entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y entre lo que hacemos. Necesitamos vivir esa armonía, esa reconciliación interna. Solamente Cristo Jesús, a través de su Espíritu, nos puede dar esa armonía. Usted dirá, ¿cómo así que armonía interna? ¿Es que acaso estamos separados? Sí, el pecado nos dividió, el pecado nos puso unos miembros por acá, otros por acá. Lo que quiero hacer no puedo, lo que deseo no hacer es lo que termino haciendo, dice el capítulo 7 de Romanos. Y aquí estoy miserable, dividido, traicionado, a mí mismo me hierro, a mí mismo me lastimo. Miserable situación esta de vivir en desarmonía interna. ¿Quién me podrá librar de esto? Y dice también el apóstol: Cristo Jesús. Él es mi reconciliación con el Padre y reconciliación interna conmigo mismo. De tal manera que ahora ya en Cristo, por medio de su Espíritu, puedo hacer el bien que quiero. Lo que pienso y deseo están en comunión con lo que hago. Qué lindo, ¿no? Vivir así, qué maravilla. Regálanos esa armonía interna, papá. Mientras te adoramos, sigue soplando tu Santo Espíritu en medio nuestro. Marianita también tiene su alabanza al Señor. Dice: buenos días, amado Redentor. Muy agradecida estoy por el descanso y sustento que has dado, Señor. En la noche he podido experimentar el amor tuyo a través del cuidado que he recibido de ti. Además, hoy me despierto y veo que me has regalado este nuevo amanecer. Vino mi cuerpo y lo veo con salud y vida. Y hago lo mismo al contemplar la salud y vida de mis hijos y nietos. Por eso lo primero, Señor, es presentarme ante ti para agradecer tu bondad, buscar de tu amor y tu presencia y encontrar aquí la fortaleza que me sustenta y que afirma mis pasos para que no resbale. Gracias, Señor. Tu brazo es potente y es el que me cubre y me levanta. Tu mano es fuerte, Señor, y exaltada tu diestra. Yo soy tu Dios, me dices, que te sostiene con mi mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Gracias, papá, porque tú eres mi refugio y me ofreces tu presencia aún en la más dura tormenta y adversidad. No voy a tumbarme, porque tu paz es la que me da fortaleza de saber que estoy sobre terreno firme. Así sea que tenga que pasar por desiertos o valles con sombra de muerte. Bendito sea, Señor. Ayúdanos, papito precioso, cada día para poder tomar siempre las mejores decisiones. Y nos comparte, mi querida Marianita, el Salmo 34, que dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Amén. Gracias, Señor. ¡Cuánta promesa! ¿Cómo no vivir agradecidos con nuestro Padre Celestial por tan grande amor que constantemente
Él nos manifiesta a nuestras vidas. Gracias, papito precioso. Cada vez que nosotros venimos a adorarte, cada vez que nosotros venimos a exaltarte, a confesar tu palabra, estamos uniendo el cielo y la tierra. ¿Qué significa esta unión del cielo y de la tierra? Es que nosotros somos conscientes de nuestro paso por esta tierra, que es apenas un momento, un suspiro, dice el sabio, es como la neblina. Así es nuestra vida, que está un ratico en la mañana, pero sale la fuerza del sol y ya se desvanece. Así es nuestra vida. ¿Para qué gastarla en cosas inútiles y vanas? Ocupemos nuestra vida entonces gastándola en cosas que tienen sentido y valen la pena. ¿Cuáles son ellas? Las cosas eternas. ¿Cuáles son las cosas eternas? El amor, la justicia. Nuestro amor y justicia vienen por una relación que cultivemos con Dios diariamente. En ese instante nosotros trascendemos de la temporalidad, trascendemos a la eternidad. Y esa experiencia no debe ser vivida solamente después que morimos, no, tiene que ser vivida ahora, trayendo ese amor para que entre nosotros se vuelva una realidad. Eso es atraer la eternidad y encarnarla en nuestra temporalidad. Es lo que hizo Jesús, siendo eterno, se despojó de ese estatus, de esa posición, y vino a estar entre nosotros y vivir temporalmente entre nosotros. Pero nunca perdió la conciencia de ser eterno, nunca perdió la conciencia de su ser espiritual. Así nosotros jamás perdamos la conciencia de nuestro ser eterno, de nuestro ser espiritual. Cuando la perdemos, quedamos vaciados, quedamos sin sentido y quedamos sin propósito. Y vivir así es terrible. Necesitamos inundar de lo eterno nuestro diario vivir, nuestra cotidianidad, permanentemente, que lo eterno y lo espiritual invadan nuestra cotidianidad. Es lo que nos cantan dos parejitas que se juntaron y pudieron vivenciar esta verdad bíblica, y cantan esta canción que me gustó mucho, porque nos anima a nosotros a entender que cada vez que nosotros nos acercamos al Padre en oración, en adoración, estamos realmente acercándonos a lo eterno y dejando que lo eterno venga a ser parte de nuestra existencia temporal. Eso eterno le da sentido a todo lo que nosotros atravesamos y vivimos. Sus palabras son eternas. Cuando las confesamos, las creemos, estamos atrayendo lo eterno a lo temporal. Esa es la dinámica de la fe. Traer lo eterno a nuestra temporalidad para abrigar la temporalidad con aquello que es trascendente y eterno. Soy eterno, dice esta canción, y creo que viene bien para que en este momento continuemos adorando al Señor, ayudados de la música. Cantemos esta alabanza. Dicen que somos viajeros, que este no es nuestro final. Que al otro lado del tiempo nada podremos llevar. Ayer me dijeron disfruta la vida, solo hay una oportunidad. Pero lo he estado pensando, y si este no es nuestro final, ¿por qué no invertir en lo que vendrá? Y aunque mi cuerpo seguidores abajo no cuentan en la eternidad. Viajar cada año y ver el mundo no es verdadera libertad. El uso de cada segundo, si cuenta al llegar allá, ¿por qué no invertir en lo que vendrá? Porque aunque mi cuerpo hojas marchitas
soy eterno, porque yo creo en quien vida. Y aunque mi cuerpo, como las hojas, marchitará, yo soy eterno. Yo soy eterno, porque yo creo en quien vida da. ¿En quien y aunque vida? Mi cuerpo, como las hojas, marchitará. Yo soy eterno, porque mi alma no es terminal. Oh, 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 oh. Ay, bendito, qué lindo, bendito Padre Celestial, poder en estos espacios recordar que nosotros tenemos un origen y ese origen es eterno y tenemos un destino, ese destino es eterno. ¿Qué significa eso? Que hoy vivimos con la conciencia de lo eterno. Eso tiene muchas implicaciones que hoy, por tratarse de un espacio de adoración, no las puedo explicar. Pero adorar es entrar en el campo de lo eterno. Y ahí entonces nuestra vida empieza a cobrar sentido y fortaleza si nosotros adoramos desde la eternidad. Bendito seas, Padre Celestial. Vamos entonces en este instante a acudir al aposento alto para reconocer la reflexión, el testimonio que nos comparten el día de hoy, martes 2 de abril, nuestro querido hermano Christopher King del estado de Virginia, Estados Unidos. El tema para hoy nos comparte Christopher es el hijo pródigo. Qué hermoso, ¿no? El hijo pródigo. Precisamente esta semana he estado meditando mucho, no tanto en el hijo menor, he estado meditando más en el hijo mayor. Toda vez que nosotros pasamos ya de la primera experiencia de ser perdonados y reconciliados con el Padre, ya han pasado años de eso, tenemos que estudiar más al hijo mayor. Tenemos que estudiar más al hijo mayor, porque el hijo mayor va cobrando tintes de estar más tiempo con el padre, pero no soporta a un hermano perdido que vuelve, se reconcilia y aún no soporta la alegría del padre mayor por recuperar a su otro hermano que por estar conmigo. Y ahí se llena el corazoncito de amargura tanta que incluso rechazo la invitación del padre de poder asistir a su fiesta. Bueno, es una reflexión que personalmente la he estado haciendo y creo que es adecuada para todo cristiano, cristiana, que ya tiene más de 10 años en el Señor. Vaya a ser que nos contagie ese mal de ser hijos mayores que están incómodos con la presencia de los pródigos, porque el Padre hace fiesta y los restaura y los pone en una posición impresionante y aún gasta nuestros recursos, lo que nosotros hemos cuidado y protegido para manifestar esa alegría. ¡Ay, eso es incómodo! Que el Señor nos incomode siempre para poder entender su corazón hermoso, que es un corazón amante de aquellas personas que están perdidas y necesitadas de Él. ¿Qué tal si leemos entonces esta propuesta de mi hermano Christopher? Está en Lucas capítulo 15, versículos del 11 hasta el 32.
Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 hasta el 32. Yo tengo la traducción Lenguaje Actual, lo voy a leerla desde mi Biblia, pero usted puede seguirla también en la pantalla o si tiene su Biblia con la traducción preferida, hágalo también desde ella. Dice lo siguiente, Lucas 15, 11. Jesús también les dijo: un hombre tenía dos hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad, la que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus dos hijos. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado, se fue lejos a otro país y allá se dedicó a darse gusto, pero haciéndolo malo. Y en ese proceso gastó todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero aún eso nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí estoy muriendo de hambre. Volveré a la casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he comportado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió a él lleno de amor. Lo recibió con abrazos y besos. El joven comenzó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: ¡pronto! ¡Traigan la mejor ropa! ¡Vístanlo! ¡Pónganle anillo y también sandalias! ¡Y maten al ternero más gordo! ¡Hagamos una gran fiesta! ¡Porque mi hijo ha regresado! Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo amor del padre!, ¿no? Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo, como todos los días. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿qué pasa? El sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Pero él, muy enojado, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas a él el ternero más gordo. El padre le contestó: pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir. Como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. El Señor añada, además, discernimiento espiritual para que su palabra cale en nuestros corazones con el mensaje que Jesús quiso expresar mediante esta parábola. Solo un padre, una madre que ha perdido a su hijo sabe el dolor que esto significa. Solo un padre, una madre que llora a su hijo porque de pronto está
sumido en la drogadicción, sumido en el alcoholismo, o de pronto retirado y triste y solo, o de pronto en la cárcel, solo un padre, una madre, sabe el dolor de perder a un hijo. Aún aquellos que han tenido que tristemente perderlos físicamente por una muerte, peor aún aquellos que los tienen perdidos o perdidas y no saben hasta ahora su paradero, no han podido hacer un duelo porque no conocen dónde está su cuerpo. Solo esos padres y madres entienden ese dolor. ¿Recuperarlo? ¡Ay, ay, ay! Recuperarlo sería digno de hacer una gran fiesta. La alegría, el corazón, la esperanza volverían a latir con fuerza. ¡Aleluya! Ese es el sentimiento que tiene este padre. Comprender el corazón de Dios debe ser la meta más sublime que cada uno de nosotros tengamos, porque entonces lo agradaríamos. Y no nos agradaríamos a nosotros mismos, rechazando la invitación de Dios a conocerle a Él para amarle y deleitarnos en lo que Él se deleita. Estos dos hijos estaban perdidos, porque no conocían el gran amor y el deleite del Padre de tener comunión con sus hijos. Necesitaban encontrar ese corazón y reconocerlo. Parece que el hijo menor pudo vivir la experiencia de conocer ese grande amor que hay en el corazón del Padre. Y el hijo mayor se negó y rechazó conocer eso que hay en el Padre. Se fijó con tanto egoísmo en sí mismo y en sus sentimientos y emociones negativas que simplemente rechazó la invitación del Padre. ¡Qué tremenda! Esta parábola tiene muchísimos mensajes que nosotros podemos sacarlo. Pero mi hermano Christopher extrajo uno que es el que quiere compartirnos hoy a través de este testimonio. Dice así Christopher: al igual que el hijo menor en la parábola de Jesús, yo había vivido gastando desenfrenadamente y desperdicié en eso mi vida. Las drogas, el alcohol, me consumieron. Experimenté entonces las consecuencias negativas de mis decisiones y acciones. Las experimenté físicamente y también emocionalmente. Mas muy en el fondo yo sabía que podía existir una solución mejor para mí. Un sábado nublado, a principios de junio del 2013, me encontré sentado frente a un auditorio de una iglesia en el sur del estado de Delaware, en Estados Unidos. Estaba esperando que comenzara la reunión del grupo de Narcóticos Anónimos que funcionaba en esta congregación. Pero había llegado muy temprano y era el único espacio allí. Dentro de poco llegó un hombre y se estacionó en el espacio reservado que decía para el pastor. Le conté mi historia. Él me escuchó con atención y me invitó al servicio del día siguiente, servicio dominical. Él iba a predicar sobre el hijo pródigo. En mi corazón tenía la certeza que debía estar presente en ese servicio. Al día siguiente, cuando me senté en la primera banca en el santuario, sentí que el pastor, mientras hablaba, estaba hablándome directamente. Dentro de una hora de ese servicio, supe que yo nunca más querría desperdiciar otro día más de mi vida. Esa iglesia, esa congregación, me acogió. Hoy gozo de ricas bendiciones. Yo soy el hijo pródigo y Dios me recibió con amor. Santo y poderoso es tu nombre. Hay tantos hijos pródigos hoy también y tantos deseosos y anhelantes de ser acogidos nuevamente por el Padre. Hoy me impresiona y me llama mucho la atención esta frase: en la casa de mi Padre hay alimento en abundancia. Qué tonto soy de estar viviendo en esta escasez, dependiendo de un trabajo precario, y aún ese trabajo precario no me alcanza para vivir. Qué tonto soy. En la casa de mi Padre hay abundancia. Si tienen sentido estas palabras para usted como las tienen para mí, mi hermano, mi hermana, estamos lejos de la casa de papá.
Necesitamos ir a su casa y vivir la experiencia de poder tener todo lo necesario y en abundancia, no como trabajadores. Los trabajadores tienen más que lo que tenía este muchacho que estaba lejos de la casa. No, no, no. Como hijos, dueños. ¡Ah! Tremendo. Ahí tendremos entonces toda la prosperidad que el Señor tiene para sus hijos. Característica natural de habitar en su casa. Soy el hijo pródigo y quiero volver a la casa de mi padre, con la certeza de que Jesús me enseñó que no seré rechazado, seré acogido, seré bienvenido. El Señor tiene una palabra de restauración para mi vida. Qué precioso mensaje, siempre pertinente, siempre actual. ¿Qué tal si cantamos este mensaje también, precisamente con esta canción, que titula, tal cual titula también esta parábola, El Hijo Pródigo? Escuchemos y sigamos experimentando el gran amor que tiene Dios Padre por nosotros, sus hijos y sus hijas. Dejemos que Él continúe esa campaña de restaurar nuestra identidad. Nada de trabajadores, capa, sandalias, anillo, silla y un banquete de fiesta. Este es hijo. Y quiero que sepas que eres hijo, eres hija. Nada de trabajar. No, 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 no. Acá hay perdón y restauración total, sin ninguna reserva. Te devuelvo tu posición, sin que falte nada, incluyendo la herencia. Se restaura la herencia también. Y eso era lo que tenía enojado al hijo mayor. Él restaura la herencia. Él es dueño, él es propietario. Y en la casa de papá y para todos, con abundancia. Cantemos esta parábola preciosa mientras vamos haciendo una digestión de este alimento y nutrición espiritual a nuestro corazoncito. Adelante. ¡Wow! Seres vanos, los falsos amigos pronto se marcharon y la soledad mi vida entera entristeció. Señor, perdóname. Levanta con su amor, Señor, perdóname. Solo contra ti pequé, no merezco llamarme hijo de un Dios tan bueno. Líbrame de mis pecados. Contigo me regocijaré. Sé que contigo me regocijaré. Sé que contigo me regocijaré.
Te bendigo, mi querida hermana, mi querido hermano. Te bendigo para que tú sientas el abrazo, el cariño, el amor tierno del Padre Celestial esperándote o recibiéndote o restaurándote. Te bendigo, mi hermano. Aquí tenemos un abrazo también de parte nuestra para ti. Vivimos la misma experiencia y por eso te damos la bienvenida. Vivimos enfiestados. Queremos ser esos sirvientes que corran a buscar el ternero para hacer el asadito y poder celebrar con papá la alegría de que vuelvas a la casa del Señor, querido hermano y hermana. Seguimos adorándote, papito precioso. Nuestro hermano Christopher nos deja además que podamos meditar en este pensamiento y en este versículo clave. Vamos a ver qué dice el versículo clave. Lucas 15, 13. Lo cita en la Reina Valera. Juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No hay manera de vivir de otra manera. Nos apartamos del Señor, la única posibilidad es de que nosotros vivamos perdidamente. Perdidos estamos, lejos de Él. El pensamiento para el día, en cambio, dice lo siguiente: Jesús siempre me recibirá. Jesús siempre me recibirá. Siempre, siempre, siempre y siempre. En verdad, no importa cuántas veces usted se aleje. Siempre que haya arrepentimiento y un corazón contrito y humillado, Jesús siempre lo va a recibir. Bendito seas, papá. Gracias, Señor, por este testimonio. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por poder compartirla en este ambiente de adoración unos y otros. Les decía que mi hermano Christopher King es del estado de Virginia en los Estados Unidos. ¿Qué tal si conocemos un poquito más de este contexto geográfico, social de Virginia? Además, económico también. Siempre tenemos esta reseña para que nosotros comprendamos también cómo se vive la fe en medio de estos contextos. Veamos este video de el origen de nuestro hermano Christopher King, que es del estado de Virginia. Adelante. Virginia, Estados Unidos. Virginia, oficialmente Mancomunidad de Virginia, es uno de los 50 estados de la Unión Americana. Fue admitido en la Unión el 25 de junio de 1788 como el estado número 10. Recibe su nombre por la reina Isabel II de Inglaterra, quien al no haber contraído nunca matrimonio era conocida como la Reina Virgen. El estado es conocido por el nombre de Viejo Dominio y a veces por el nombre de Madre de Presidentes, por ser el lugar de nacimiento de 8 presidentes estadounidenses, incluidos 4 de los 5 primeros. La capital de la mancomunidad es Richmond, mientras que Virginia Beach es la ciudad más populosa. Virginia tiene una economía con varios asentamientos importantes, que incluyen el Pentágono del Departamento de Defensa y diversas agencias federales, bases militares, así como una producción agrícola significativa. El crecimiento del sector tecnológico ha hecho de los chips la principal exportación del estado, con la industria basada en la solidez de sus escuelas públicas y de sus universidades. Virginia es predominantemente protestante, siendo los bautistas el mayor grupo con el 30% de la población. Los católicos son el segundo grupo. Entre los seguidores de otras religiones, la Iglesia mormona constituye el 0.75% de la población, mientras el budismo y el hinduismo comparten el 1% cada uno. Aunque son una pequeña parte de la población, los judíos y los musulmanes son grupos de rápido crecimiento. Un estado bastante, bastante devoto y religioso realmente, y ahí parece que el protestantismo evangélico tiene una presencia significativa. Muy probablemente nuestro hermano Christopher entonces podría ser parte de la iglesia bautista. Bendito sea el Señor. Qué bueno tener estos testimonios y qué bueno que podamos recogerlos también de todos los rincones del mundo. Nosotros en Ecuador haciendo nuestro papel, también presentando alabanza y adoración, testimonios de gratitud al Señor mediante la palabra. Continuamos entonces desde acá, desde el Ecuador, haciendo este ejercicio de poner en el altar del Señor nuestra alabanza y adoración. Mi hermana Germania Boada, por ejemplo, trae esta palabra al Señor gritando: ¡Viva el Señor! ¡Vive el Señor! Y para siempre será su misericordia.
Gracias por tu amor, que es eterno. Gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijas, por tu ayuda y tu perdón. Hasta aquí, Señor, nos has traído de tu mano bendita. Gracias por todo lo que harás, además, en nuestra vida, porque tú ya tienes, Señor, predestinado el propósito por el cual nosotros fuimos llamados, restaurados y reservados para gloria eterna. Mi alma te anhela, por eso vive esperanzada en ti, mi buen Señor. La gloria y la honra sean para ti, papito Abba. Salmo 16:1-2 nos comparte Germania, dice lo siguiente: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi sumo bien, Señor, y no encuentro ningún otro bien que tenga tanta pureza y calidad que solo tú, mi Señor. ¿A usted le gusta la cosa buena, el bien puro y de calidad? No lo busque en ninguna persona, en ninguna cosa. No lo busque en nada que sea terrenal. Búsquelo en el Señor, el Padre espiritual, el Padre eterno. Solo ahí hay ese bien. No hay fuera de él ningún bien que se le parezca. Es un bien puro y poderoso. ¡Ay, ay, ay! Bendito sea el Señor. Rocío Parra también trae alabanza al Señor. Igualmente usted, si anhela, puede llamarnos. No hay ningún problema. Siempre estamos dispuestos a servir juntos al Señor. Dice así Rocío: Muy bendecido día a todos. Señor, oh, tan grande y poderoso eres, tan admirable, tan maravilloso. Yo cada día miro y siento esa grandeza y esa maravilla de tu amor para con nosotros, tus hijas. Admiro y agradezco cada día tus bendiciones. Incluso agradezco con asombro las más pequeñitas. Para mí, todas son igualmente grandes y poderosas. Todas. ¿Por qué? Porque vienen de ti, Padre. Gracias porque has cambiado mi vida. Qué equivocada vivía yo. Cada día me revelas más quién tú eres. Y ahora te conozco y anhelo cada día conocerte más y más. Me hace tanto bien. Necesito cada día más de ti, mi amado Jesús. Por eso invoco, Señor, tu presencia para que reveles el nombre del Padre a mí a través de la vida y obra de Jesús y la fuerza del Santo Espíritu. Amén. Y mi querida hermana Rocío, al igual que mi hermana Germania, comparten el mismo texto bíblico. Salmo 16 dice: Alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, y no hay para mí bien fuera de ti. Amén. En sintonía, papá. El hijo pródigo se dio cuenta de eso muy tarde. ¿Qué hago aquí, Dios mío? Buscando, pensando que lo que yo imaginaba que era bien para mí resultó fatal. Resultó pérdida sobre pérdida y estoy en un estado de miseria. Ahora me doy cuenta que no hay bien para mí fuera de la casa de mi papá. Voy a volver. Qué lindo. Voy a regresar, qué lindo, dejar el orgullo, abrazar la humildad y reconocer que nos equivocamos y que no nos gusta la vida que tenemos. Volver a nuestro origen eterno y volver a la casa espiritual del Padre. Amén, qué lindo, mi querida Rocío, que está viviendo esa experiencia. Mi querida hermana Marianita Vasco también adora al Señor con la siguiente oración. Dice: Amados hermanos, en este día yo bendigo a Dios por el canal de vida, y a través del canal bendigo a todos los hermanos que hacemos parte de este ministerio sacerdotal. Yo quiero darle gloria y honra al Rey de Reyes por tantas bendiciones recibidas, y apenas vamos el primer semestre de este año. También quiero agradecerles a todas y bendecirles a quienes me ayudan de muchas maneras con sus oraciones. Para mí, ustedes son de gran bendición. Y usted, Marianita, para nosotros también es una gran bendición, porque para nosotros servir es un honor y un privilegio y resulta en bendición del cielo. Amén. Ahí vamos juntos, creciendo, uniditos unos a otros, entrelazados a través del amor que el Señor derrama en nuestro corazón.
Muy bien, bendito sea el Señor, vamos culminando. Y para terminar vamos a hacer esta oración que nuestra querida hermana María Mercedes nos propone. Oremos al Señor esta oración para finalizar. Señor mío y Dios mío, tú eres glorioso por los siglos de los siglos. Gracias por permitirnos una vez más entrar en tu trono de gracia, experimentar el poder y tu amor, poder, Señor, salir perdonados. Gracias, Señor, porque en tu Hijo Jesús hay redención. Por eso mi alma permanentemente te alaba y declara mi necesidad del Señor Jesús. Solo en tu presencia encuentro plenitud de gozo. Solo en ti todo mi ser haya descanso. Solo en ti hay fortaleza. Me levantas, me animas, me sostienes con el poder de tu diestra. Cada mañana renuevas tu misericordia. Eres fiel y así permanecerás. Tu amor inagotable por medio de tu Santo Espíritu me afirma en el plan de salvación que diseñaste desde el principio de la creación y que se ejecuta en mi vida. Padre, tu gran fidelidad me guarda de todo mal, de todo peligro. Tú no dejas que mis pies resbalen ni tropiecen. Envía siempre tus ángeles a mi alrededor para que me guarden y me defiendan. Eres mi fortaleza. En ti está mi esperanza. Eres tú mi Dios y mi luz, mi salvación, mi refugio, mi torre fuerte, roca inquebrantable de mi vida, escudo y castillo, libertador eres tú, Padre precioso. En tu presencia estaré, Señor, y tu presencia estará conmigo. Tu espíritu siempre repose sobre mí por el poder que hay en la obra de Jesús. Amén. Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y os guardará de todo mal. Recibimos, Señor, esta firmeza que hay en tu espíritu y en nuestro amor hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sobre nosotros, nuestra casa, y cuánto clamamos para que sea una realidad sobre nuestra nación. Amén y amén. Gloria al Señor. Así nos vamos agradecidos con nuestro Papá Celestial por nutrirnos y alimentarnos con lo grueso que hay en su casa. Qué mesa tan especial y qué privilegio sentarnos a la mesa con el Señor y dejar que Él nos sirva estos suculentos manjares para el Espíritu. Nos quedamos entonces con esta certeza y esta verdad que Papá siempre, siempre nos va a recibir en su casa. Y en su casa hay absoluta prosperidad en todos los sentidos. Dios permita, si el día de mañana Él nos da autorización, estaremos sirviéndole en su casa nuevamente, levantando este altar familiar. Bendiciones, una linda jornada.